Hoy en la Comuna 1 de Valledupar se realizó una brigada integral para niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados y en situación de trabajo infantil. Hemos trabajado de manera articulada con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la focalización de los menores trabajadores del trabajo infantil que no deben estar en esa situación, y algunos de ellos tenían sus derechos vulnerados en salud. Por ejemplo, ni siquiera tenían una EPS a la cual acudir y algunos problemas de salud. Entonces, desde esta sectorial hemos querido apoyarlos con esta brigada de salud en articulación con el Hospital Eduardo Redondo, que nos ha venido a prestar servicios de diferente tipo a esta población: higiene oral, vacunación rubéola y sarampión. También tenemos médicos generales que están valorando el crecimiento y desarrollo de estos niños. Venimos acompañados de una pediatra también que ha venido a apoyarnos en este proceso, y con gestión social darles esa alegría o ese espacio de esparcimiento que estos niños necesitan. Tiene la intención de intervenir a cada uno de los familiares de la Comuna 1. Nos desplazamos con toda la comitiva del Eduardo Redondo Daza y la Secretaría de Salud para prestarle el servicio psicosocial a la comunidad. Luis, Jorge, Rafael. ¿Cómo le parece? Muy bueno el programa. Salud, odontología y consulta externa. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle.